Avui hem reforçat el pressupost municipal en 340.000 euros més per impulsar polítiques culturals, educatives, medioambientals. En concret, vull destacar els més de 150.000 euros per ampliar l'oferta, sobretot d'estiu, cultural i d'oci, de Nadal i també de la Festa Major. Aquest ple, des del grup d'Esquerra, hem presentat una moció en suport a les associacions de veïns, amb mesures com ajudar-los amb els costos financers i bancaris o també tenint un estoc de material com cadires i escenografia per fer actes i festes de les associacions de veïns. Vam poder veure a l'Associació de la Unió que faltaven cadires i que no cabien per ballar a l'escenari. També hem presentat 11 precs i preguntes, com acostumem a fer en aquest ple, i, malauradament, l'alcalde ha decidit que aquest ple no se'n responia i ja es faria per escrit. Així no és com pertoca. Del pleno de hoy yo destacaría lo que consideramos desde el Partido Popular como un abuso de poder por parte de del presidente del pleno, el señor alcalde Carlos Ruiz, que se ha negado a contestar las preguntas que habíamos presentado hace tres días para que se nos contestaran en el pleno. Las preguntas hacían referencia al caso Inipro y también a una deuda perdonada a la empresa municipal Vigem. En esta ocasión nos gustaría destacar algo que no ha pasado dentro del pleno, sino fuera. Estamos muy preocupados por la situación con los colegios de nuestro municipio. Es el tercer colegio que se manifiesta a causa de la eliminación de diferentes líneas y nos encontramos a familias preocupadas por el futuro escolar de sus hijos y nietos. Siendo ciudad coordinadora de la Red Estatal de Ciudades Educadoras, Viladecans debería ser ejemplo y no encontrarnos en estas situaciones. Seguiremos indagando para encontrar solución a este problema. Al ple del mes de maig de l'Ajuntament de Viladecans hem aprovat una moció a favor del reconeixement de l'Estat i de la creació de l'Estat de Palestina, que ha estat aprovada pel PSC, per Esquerra Republicana i pels Comuns, i, clar, ha estat votada en contra per Vox i el PP.